Y hola, ¿qué tal amigos y amigas del trotting de YouTube? Estoy hoy muy contento porque vamos a hacer un curso de monitores de trotting para todo el mundo, gratuito, para que desde cualquier parte del mundo puedas hacer nuestras clases con más sentido aún, con más sentido, y que lo veas, ¿vale? Este vídeo lo voy a titular ¿Cómo mezclar las sesiones con Mixmaster? Reparto. Bueno, si os quedáis hasta el final del vídeo, os pondré un enlace donde podréis descargar gratuitamente el Mixmaster con la clave para que tengáis Mixmaster gratis para siempre. Así que quédate hasta el final del vídeo y te lo dejo en una tarjeta. Y si no lo has hecho aún, suscríbete, pero ya, porque esto empieza ya. Bueno, primero de todo, antes de ponernos con Mixmaster y cómo mezclar y tal, es muy importante que sepamos cómo bajarnos música y si uséis música sin copyright. Por ejemplo, esta gente de Remix Factory a mí me encanta porque hace música muy buena, muy actual y sin copyright. ¿Vale? ¿Cómo lo bajamos? Pues yo suelo utilizar el 4K Download, este de aquí, el Octane 4K Video Download o el de MP3. Con esto, ¿qué conseguimos? Que pues tenemos 30 canciones gratis y luego por 10 euros o así lo tienes ilimitado para 3 o 4 ordenadores, o sea que está muy 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 bien. Luego también tienes el de vídeo, que también el de Instagram, pero bueno, ese yo no lo uso. El de vídeo está también muy bien porque te permite, pues si vas a hacer una sesión más complicada con iMovie, que ya explicaremos cómo hacerla también, pues lo podemos usar. Ya os digo que va muy bien. Luego, una vez lo tienes, ¿vale? Copiaríamos, por ejemplo, esta copiamos esto de aquí, lo pegamos aquí. Le dice descargar todo o descargar solo uno. Yo solo voy a descargar uno porque es una prueba para que lo veáis. Pero te puedes descargar en la versión premium, son 10 eurillos. Puedes cargar todo, está muy, 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 muy bien. Vale, pues vamos a ver si se descarga ya esto. Vamos a la carpeta. Vale, yo ya tengo aquí varias carpetas creadas. Y ahora sí, nos vamos a Mixmaster. Vale, hacemos File New y lo que yo suelo hacer es, por ejemplo, si tengo una carpeta ya creada, pues meto toda la carpeta. Hay gente que te dirá, no, eso no es buena idea porque es mejor dividírtela. Bueno, hacerlo como queráis, ¿vale? Por otro lado, pues eso, empezamos aquí a mezclar, ¿vale? Y lo bueno que tiene esto de Mixmaster es que él te lo mezcla ya de por sí, es decir, no tienes que hacer nada, esto es para tonto, no tienes que hacer nada. Pero sí que puedes mejorarlo, así que por ejemplo yo estoy aquí y a lo mejor no me cuadra. Algo que es muy importante que no he explicado es esto, yo siempre suelo hacerlo, es tener todas estas keys, todas estas letras, en el mismo orden, A, luego por ejemplo sería la B o la C, ¿vale? La B, la C, la D, pero esto ya como queráis, esto ya. ¿Por qué lo hago así? Porque D, F, G, 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 C, D, E. ¿Por qué lo hago así? Porque estas letras, digamos que es la clave. La clave va a sonar mucho mejor si tenemos la misma clave cerca, una canción cerca de la otra. Vale, de todas formas, tampoco es que sea muy importante porque luego tú puedes mezclar mucho mejor pues ampliando esta zona de aquí. Por ejemplo, no me gusta esto como queda. Voy a bajar un poco de voz porque me estoy guiando con los AirPods. Vale. Puedo jugar con el volumen. Ahí queda guay. O también muchas veces yo lo que hago es esto. Subo este de aquí y me bajo este de aquí. Y otra vez. ¡Wow! Os dejaré la sesión en el link.
Porque esto es mejor de lo que yo pensaba. Madre mía. Vaya pelotazos. ¿Ves? Muchas veces es muy importante utilizar eso de aquí. Si yo quiero mezclar, yo utilizo esto. También es muy importante ampliar la zona y ver que más o menos este pico te va a coincidir con otro pico, ¿vale? Por ejemplo, de aquí. Y esto va a quedar muy bien. ¡Wow! Esto es oro puro. Brutal, 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 brutal. Y poco más tienes que saber de esto, porque te lo mla el solo. Muy importante, sí que es verdad que esta versión solo te va a permitir... Solo te va a permitir hacer Windows Media, pero luego lo conviertes y a MP3 y ya está. Ya lo puedes meter en la aplicación de PetCycling, en iMovie, donde tú quieras. En tu iPhone, donde quieras. Para convertirlo a MP3, pues... Ay, perdón, para exportarlo, pues... File, Export Playlist to Mixed File. Sí que es verdad, antes de esto, puedes jugar con efectos... Yo no suelo poner muchos, pero por ejemplo el flanger me gusta mucho. Venga, guay.